El sábado pasado fui al baile de homecoming. El baile fue divertido. Este fin de semana voy a ir de biblioteca. Mi amiga que viva con mí me despierta a las 6 de la mañana, se ducha y come el desayuno con mí. En la casa hago muchos quehaceres. Paso el aspirador, limpio los baños y pongo la mesa. Pero no limpio los pisos o la cocina o lavar los platos. Cuando era niño, yo pintaba y dibujaba. Yo montaba en bicicleta y jugaba con mis amigas. Me gusta la natación y el fútbol. No me gusta el fútbol americano. Me gustan los porque son divertidos. No me gusta el porque es tan peligroso. Yo estoy muy triste porque quiero ir a la playa con mis amigas. Por favor, ¿puedo ir con mis amigas? No me gustan nada las montañas. Hay muchos insectos en las montañas y tengo miedo de los animales. Yo compré un libro, un oso de peluche y tarjeta de regalo. Yo compré los regalos por mis amigas. Los regalos costaban $20. ¿A dónde vas en en las vacaciones del verano? Fui a la playa en Carolina del Sur. ¿Vas con quién? Fui con mi familia. ¿Por cuánto tiempo? Por una semana. ¿Qué haces en tus vacaciones? Nadé en el mar y fui de compras y comí en muchos restaurantes. ¿A dónde vas este año? Voy a visitar mis abuelos en Ohio. Yes. La semana pasada yo fui a Bessemer con mi familia. Yo fui con mi madre y mi hermano por su 17 cumpleaños. Yo pedo por papas con pimientos y salchichas. Yo quiero ir a Bessemer otra vez. ¿Dónde naciste? Nació en Maryland. ¿Dónde vives? En Maryland. ¿Cómo eras? Era artística y simpática y creativa. ¿Dónde pasar unas vacaciones en familia? ¿Con familia? Paso vacaciones con mi familia en la playa. ¿Dónde trabajas y cuándo empezaste? Trabajo en un restaurante y empecé trabajando cuando tenía 13 años. ¿Qué quieres ser? Quiero ser abogado. Yo fui al hospital cuando mi hermano rompió su brazo el año pasado. El médico puso un vaciado en su brazo. La última vez que me montaba en monocicleta, llovió mucho y tuve una fiebre y me dolía la garganta. Tuve tos y tuve que obtener una inyección contra la gripe. En vez de montar en monocicleta, podemos ir al cine. Voy a ser un profesor de inglés en un país extranjero y tengo una cuenta de cheques. Tengo que poner $150 en la cuenta. También quiero cobrar $300 de depósito en una cuenta de ahorros y obtener $400 en efectivo espaldas. Yo olvidé la reclamación.
Mi amiga se llama Rosa. Ella tiene 2 pantalones cafés, 3 camisas blancas y un abrigo. ¿Cuánto dinero pago? $20. Generalmente los fines de semana voy de compras para comprar comida. Me gusta ir de compras. También recojo la ropa limpia de la tintorería. No me gusta hacer eso porque tengo que manejar por mucho tiempo. Cuando está en la escuela secundaria, debe hablar con mucha gente y ser muy extrovertido. También pide ayuda de los profesores. Me gusta leer libros, dibujar, montar en la bicicleta y viajar. Yo quiero encontrar un hombre simpático, atlético, inteligente, guapo y gracioso. Lo siento que tú estás en el hospital. Espero que sentirte mejor pronto. Yo quiero enviar un paquete por correo aéreo. La dirección es 12222 Owens Glen, Maryland. ¿Cuánto cuesta enviar una posta al EAUU? Cuesta $1. Yo quiero comprar 10 deseos. Bien, me gusta, llegas a tiempo a las 9 de la mañana. Siempre llevas el uniforme, lees y estudias la carta, aprendes cómo preparar los sándwiches y las bebidas. Siempre contas la vuelta 2 veces, llamas si no llegas al tiempo y... estás enfermo. No das comida gratuitos a sus amigos. Hola, la librería es allá, cerca de los árboles. Para ir a la biblioteca, pasar a la izquierda y caminar derecho. El estadio es cerca del aparcadero. Camina derecho por casi una mila y pasar a la derecha. Pueden comer el almuerzo en el patio allá o en la café cerca de la librería. Necesitan inscribirse en las clases en la oficina del consejero. Encontraríamos fuera de biblioteca. Se puede estudiar durante 2 horas. La dirección de la biblioteca es la calle de Queen's Orchard. Me llamo Drake Song y quiero enviar un telegrama a mi familia. Quiero dijo a ellos que yo necesito dinero porque yo pierdo mis equipajes. ¿Sabes cuándo mi familia recibirá mi mensaje? Yo pienso que ellos van a recibir tu mensaje en unos días. ¿Cuánto cuesta? $2. Gracias. ¿Dónde está la estación de policía? La estación de policía está allá cerca de los cortas de tenis. ¡Bien! Pienso que tú te gustaría mi universidad. Los profesores son muy agradables y serviciales. Los dormitorios son limpios y cómodos. La comida en la café es deliciosa. Y finalmente, la matrícula es asequible. Necesito un apartamento. Yo quiero 3 salas y amueblado y necesito accesorios. Estoy dispuesto a pagar $1,000 cada mes. Yo quiero que se encuentre cerca de mi universidad. Busco un apartamento amueblado que tiene 2 baños, 3 habitaciones.
Está en un barrio bonito y cuesta menos que $1,000 por un mes. Mi número de teléfono es 3 0 1 9 7 5 0 0 1 5. Y tú puedes me llamas en la noche. Cuando me gradué, quiero trabajar como abogada para un negocio. Quiero trabajar en la ciudad para una gran empresa. Voy a trabajar a tiempo y quiero hacer $60,000 cada año. Para lograr mi objetivo, estoy haciendo una pasantía en un bufete de abogados.